Un abrazo enorme para todas las personas que nos ven desde casa. Les saludamos aquí en Mírame Televisión desde el altar prácticamente de la Iglesia Matriz de la Concepción en la capital tinerfeña. Y a nuestras espaldas están viendo la imagen de la Virgen de Candelaria que, saben ustedes, emprendió hace unos días una misión. Salió de su basílica habitual en el municipio de Candelaria para visitar las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y de San Cristóbal de La Laguna. Nosotros aquí en la Iglesia de la Concepción, y gracias de antemano a su párroco, a don Mauricio, y también al equipo de voluntarios de esta peregrinación de la Virgen de Candelaria, mostramos nuestro agradecimiento por dejarnos hacer este programa desde aquí, porque vamos a conocer curiosidades, historia de esta Virgen que podemos denominar viajera, peregrina, desde que se presentó a los guanches hasta este momento en el que visita por quinta vez esta talla el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Y para eso nos hemos traído a una de las personas que desde luego más sabe sobre este asunto en Canarias, que es el cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, el historiador José Manuel Ledesma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José Manuel? Muy bien, buenos días a todos y bueno, y santos días, porque la verdad es que estamos aquí en honor de santidades, reunidos con un montón de gente de Santa Cruz y yo creo que de toda la isla de Tenerife y de todas las Islas Canarias. Bueno, tenemos a la imagen de la Virgen de Candelaria, José Manuel, a nuestras espaldas, y se da la circunstancia curiosa de que justo detrás tiene la Cruz de la Conquista. Sí, ha sido un acierto de don Mauricio, precisamente del párroco, fue su idea quitar a la Virgen de la Concepción, que es la titular de esta parroquia, y poner en su lugar a la Cruz de la Conquista. O sea, tenemos aquí entonces 1494... la cruz con la que se celebró la misa, precisamente muy cerca de donde estamos, porque la playa de Añaso estaba realmente a nuestros pies, de esta iglesia de la Concepción, y aquí se celebró la misa, una misa de acción de gracias, y de ahí viene el nombre de Santa Cruz, de esta cruz que nos acompaña también. Además, hay otros símbolos, ¿no?, en el altar donde ahora mismo descansa la Virgen, duerme la Virgen en esta iglesia de la Concepción, que son los dos santos canarios a sus lados, ¿no?, a los laterales del altar. Los dos santos canarios, el padre Ancheta y el hermano Pedro, los dos que evangelizaron América. Uno Brasil y otro Guatemala. Bueno, decía yo que es la quinta vez que esta talla, la de Fernando Esteves, la talla reciente, por quinta vez visita Santa Cruz de Tenerife, porque hay que recordar que esta no es la Virgen que se apareció a los guanches, o por lo menos la talla, ¿no? Efectivamente, la Virgen, como se cree que fue unos 100 años antes de la conquista, la conquista fue en 1494, pues unos 100 años antes la Virgen se le apareció a los guanches. Y esta Virgen fue llevada en la playa de Chinguaro y estaba en lo que conocemos como la Cueva de San Blas, y ahí en 1826 viene un temporal. Yo creo, para mí, deduzco que fue un tsunami, porque si en Santa Cruz arrasó con 12 barcos que habían en el muelle y los metió en la costa, en aquella época la palabra tsunami no se conocía, y en Candelaria pues entró a la Cueva de San Blas y se llevó a la Virgen, y por lo tanto, desde la época en que hemos dicho, unos 100 años antes de la conquista, hasta 1826, la Virgen a la que adoraron nuestros antepasados fue la primitiva Virgen de Candelaria, la que vino 36 veces a la laguna. La Virgen anterior nunca llegó a Santa Cruz. ¿Por qué venía a la laguna? Porque cada vez que llovía, cada vez que se necesitaba que lloviese, habían plagas de langostas que nos venían con frecuencia. También cuando los piratas o corsarios nos atacaban, o en el caso de que se incendió el convento de Candelaria y hubo que traerla para acá, o también en el caso que erupcionó el Teide, el volcán, y también para evitar que la lava se llevara el templo, también se trajo. O sea, repito, 36 veces desde 1555, primera vez a la laguna, hasta 1826. Que salía entonces desde la iglesia de San Blas, ¿no?, de esa capilla, ermita. Bueno, ya en los últimos años ya había la iglesia que se quemó, sí. ya estaba hecho el templo parroquial, ya estaba hecho.
La Virgen, 1826, es verdad, se la llevó de la parroquia de San Blas, de la ermita de San Blas. Uh-huh. Visitó esa talla en 36 ocasiones San Cristóbal de la Laguna. Esta que es más reciente, ¿cuántos años tiene la talla de la Virgen de Candelaria? La Virgen de Candelaria, repito, desaparece en el año 1826, cuando ese temporal, y al año siguiente un escultor de la Orotava, Fernando Esteves, hace la nueva imagen, que es la que tenemos a nuestra espalda, y a partir desde 1827 es cuando se empieza ya a hacerle, a adorarla a la Virgen Nueva de Candelaria. Unos 200 años, ¿no?, de historia que tendría la Virgen de Candelaria, sí, aproximadamente. La actual. Uh-huh. Se da otra circunstancia curiosa, y es que esta nueva talla, la que ocupó el lugar de la anterior, tardó mucho tiempo en volver a salir de Candelaria para visitar otro municipio. Y curiosamente, la primera vez que sale de Candelaria para visitar otro municipio es Santa Cruz, en el año 1939, cuando terminó la guerra. Incluso se llamó, fíjate, Fiesta de la Victoria. Fue una fiesta, para mí fue demasiado, claro, de exaltación militar, ¿no? Porque fue recibida a la altura de las Asuncionistas, donde más o menos el recorrido siempre es el mismo que se ha hecho este año. Fue recibida con el ejército, banda de tambores y cornetas, los gastadores, y hubo una procesión desde arriba hasta llevarla. Y esta vez, fíjate qué cosa curiosa, el altar se levantó en la Plaza de la Candelaria, a los pies del Triunfo de la Candelaria, ese monumento tan precioso que tenemos en la Plaza de la Candelaria, que fue un regalo de Bartolomé Montañés, un rico hacendado de Santa Cruz, que era, bueno, aparte de ser marinero, fue el que hizo el lazareto, pero como salazón de pescado. La primera empresa del pescado en Santa Cruz, Bartolomé Montañés, regaló ese monumento. En aquella época le costó unas 15.000 pesetas de aquella época. Fue exagerado. O sea, es de mármol de Carrara, el monumento a la Candelaria. Pues ahí, a los pies de ese monumento, se hizo el homenaje a la Virgen de Candelaria en el año 1939. ¿Y por qué, a qué lo atribuyes tú, tardó tanto tiempo en volver a salir la Virgen de Candelaria a otro municipio desde su casa? Yo, es una opinión mía, yo creo que la nueva Virgen le costó a los canarios o a los tinerfeños empezar a creer en ella. La anterior, la que apareció en la playa de Chinguaro, esa tenía como más fuerza, y a esa se le adoraba, y aquí hubo tanta fuerza, se le evitó traerla porque no se le quería tanto, y ya he dicho la palabra que no quería decir, no se le quería tanto como a la otra. Y por lo tanto, ¿qué hicieron? Pues el Papa la canonizó nuevamente, y hubo una reunión en Candelaria de todas las congregaciones marianas de todo el mundo, vinieron a Candelaria, se hizo una fiesta enorme, y entonces la Virgen volvió otra vez a coger importancia. ¿Se tiene constancia de cómo era la talla anterior y si se parece a la actual? Fernando Esteves hizo un buen trabajo, los que entienden de arte dicen que hizo un buen trabajo, porque por lo menos copiada del cuadro que estaba allí en la iglesia, ¿no? Él se fijó en el cuadro, y la talla es bastante real y bastante parecida. De todas esas visitas que ha hecho la Virgen de Candelaria al área metropolitana, ¿no?, de Tenerife, hay anécdotas como una que me contabas antes fuera de cámara, que tiene relación, vamos a decirlo entre comillas, con un robo inocente, ¿no?, o un milagro, según se mire. Sí, bueno, eso es muy curioso. La primera vez que se trae, en 1555, se trae porque no llovía. Y curiosamente, se trae y llueve, Y además, en las crónicas de la época, se curó un paralítico que estaba en la iglesia de Santo Domingo. Santo Domingo en la Laguna. Fíjense que los dominicos la tienen en Candelaria, y venía a los dominicos de la Laguna, o sea, de la misma orden religiosa. Pues se le ocurre al obispo decir que la iba a traer el día 31 de enero, por el amor de Dios, el 31 de enero, pero no, por favor, que el 2 de febrero es el día de la festividad de la Virgen, no nos lleve a la Virgen de Candelaria en esta fecha. No, que llevamos no sé cuántos días sin llover, más de un mes o dos meses, y tiene que llover. Por fin se firma el acta, porque esto es muy curioso también. Para sacar la Virgen hay que firmar un acta, el presidente del cabildo firma un acta, luego el obispo la ratifica, la rubrica, y luego los padres dominicos de Candelaria dan la autorización, y la Virgen se trae a fuerza, o a la fuerza,
Y la Virgen, contra la voluntad del pueblo de Candelaria, sí, ¿no? Se trae a la laguna. Se trae a la laguna y mira, ese día fue el día 1 de enero, la laguna, aquello, gente impresionante en la iglesia de Santo Domingo, vuelvo a repetir que para lo que se trajo llovió, y a las 9, las 10 de la noche los frailes del convento, porque Santo Domingo era el convento de los dominicos, los frailes dicen, venga ya por favor, mañana volvemos a abrir, cierran la puerta. El cura certifica que él cerró la puerta con llave y que la llave la tenía él, pero señoras, señores, el 2 de febrero, cuando se abre la puerta por la mañana, la Virgen no estaba. La Virgen estaba en Candelaria. Ahí decía yo lo de robo inocente, ¿no? O milagro, porque también la Iglesia... Sí, pues, la Iglesia aprovechó el tema para decir que era un milagro y que la Virgen quería estar el día de 2 de febrero en su pueblo. Hay otro capítulo curioso, ¿no?, de la historia de esta talla reciente de la Virgen de Candelaria, que es esa visita que hizo por todos los pueblos de Tenerife durante muchísimos meses para recaudar fondos y sí, efectivamente, esa financiar fue, la basílica. Esa fue la segunda, el año 64, en 1964. Bueno, para mí se abusó, estuvo tres meses fuera de la Basílica de Candelaria. Recorrió todos los pueblos de la isla. En Santa Cruz estuvo 16 días. Pero yo creo, y vuelvo a repetir, que se abusó, porque si se llevaba, ¿qué te digo yo? Si se llevó a la Cruz del Señor, bueno, pues se aprovechó a la iglesia y se llevó a la cárcel que estaba en Benito Pérez Armas al lado. O sea, si se llevó a la iglesia, pues se llevó al Colegio de la Pureza. Al pasar por la Clínica Cerolo, pues a la Clínica Cerolo. Fue demasiado. Se hizo una misa en el Parque García Sanabria. Se llevó a Taganana, que Taganana en el 64 no tenía carretera. Se bajó, la carretera de Taganana es del 67. Estamos viendo precisamente en imágenes esa visita que hizo la Virgen de Candelaria a Taganana. No tenía carretera, efectivamente, y vemos cómo en la imagen la cargan los vecinos a hombros por un camino poco menos que de cabra, José Manuel. El camino se llamaba Las Vueltas. El camino de las vueltas, y decían los amigos de Taganana que eran tantas como días tiene el año, 365 vueltas, imagínate lo que bajar. La verdad que la Virgen la llevaron de todo, claro, había, y volvemos a poner otra vez las comillas, había que recaudar fondos para el seminario, había que recaudar dinero, y así salió ese seminario enorme en la laguna, ¿no? Para el seminario y para la construcción de la basílica, entiendo también. No, esa vez fue para solo el seminario, para el seminario. Solamente para el seminario. Porque luego, otra de las visitas que hizo también por la isla, ¿sí fue para la construcción de la basílica? ¿O normalmente cuando, como siempre se reúne dinero, en este caso de este año han dicho que es para Cáritas. Cuando se reunía tanto dinero era para la basílica. Aquí es muy importante, a partir de este año 64, la parada que hacía en el Hospital de la Candelaria. Hay que pensar, y ya en la siguiente, que luego, la del 94, que hablaremos luego, enfrente del Hospital de la Candelaria está el colegio, el Instituto Politécnico La Candelaria, de la Candelaria. Que lleva su nombre, ¿no? Entonces, claro, las dos sitios tienen el nombre de la Virgen, y allí se le hace un homenaje bastante bueno. Yo estuve este año en la entrada cuando la Virgen estuvo allí en el Hospital de la Candelaria, y ver la cara de los enfermos los sanó. Sanó un bálsamo, ¿no? Un bálsamo. Para la gente que permanece ingresada. Nos vamos a la tercera ya, visita de la Virgen, de nuevo. La del 94. La del 94 fue muy curiosa porque se trajo expresamente para el quinto centenario, para celebrar el quinto centenario de la fundación, y volvemos otra vez a la cruz que tenemos detrás de nosotros, ¿no? A la cruz de la conquista. Se cumplían 500 años de la fundación de Santa Cruz, y entonces a partir para celebrar esa conmemoración se trajo la Virgen. Entonces el ayuntamiento aprovechó para nombrarla alcaldesa honoraria perpetua de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y desde el año 94 pues la Virgen tiene ese privilegio, que es alcaldesa honoraria de esta ciudad. Y casi 20 años más tarde, que lo veremos por Mírame Televisión en los próximos días, será el Cabildo que entregue esa medalla, ese reconocimiento también de presidenta honoraria perpetua a la Virgen. Exactamente, que se hará en la cuesta, se hace en la cuesta, cuando ya se despida entre la laguna y Santa Cruz. Curiosamente, ante el éxito de esta del 94, el obispo Felipe Fernández
decretó, porque yo no sabía que los obispos decretaban también, pues también el obispo decretó que cada 7 años, fíjate, estamos ahora con la fiesta colombina, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, se hace la bajada de la Virgen de la Palma, pues la Virgen de Candelaria es cada 7 años, que cada 7 años salga de la Basílica y venga una vez a Santa Cruz y otra vez a la Laguna. O sea que si esta vez ha sido Santa Cruz Laguna, pues me imagino que... ¿Pero se han respetado los 7 años desde la última vez? No, es a partir de este año. Empezamos ahora, empezamos ahora. Bueno, dato curioso, porque hacía 16 años que no venía, por ejemplo... Sí. A Santa Cruz de Tenerife. Creo que la última ocasión en la que vino la Virgen coincidió también con que recientemente se habían producido aquellas terribles lluvias en la capital tinerfeña y de alguna manera también también ayudó un acto de acción de gracia. Sí, sí, exactamente, ¿no? También ayudó bastante. Pues repito, es a partir del año de este año cuando empieza a cumplirse ya lo de 7 años. 4 años en la Gomera, 5, las lustrales en La Palma y nosotros 7. Bueno, pues José Manuel, no sé si tienes algún dato por ahí más que apuntar de curiosidades en torno a la figura de la Virgen de Candelaria, que recuerden, visita por quinta vez Santa Cruz de Tenerife, lo estamos siguiendo a través de Mírame Televisión, y ahora la Virgen en unos días marchará hasta San Cristóbal de la Laguna también para reunirse con los vecinos. Bueno, en 2 semanas de periplo, ¿sí? Que también a los vecinos, en este caso de Candelaria, les está costando porque echan de menos a la Virgen y se nota incluso en el comercio. Sí, bueno, han hecho bien los comerciantes de Candelaria irse de vacaciones. Han aprovechado estos 15 días y han cerrado por vacaciones y pues ya saben que cada 7 años se cogen 15 días de vacaciones. Hay que hacer siempre una lectura positiva, ¿no? Bueno, pues José Manuel, como siempre, gracias por darnos tanta información, contarnos cositas curiosas, en este caso en torno a la imagen de la Virgen de Candelaria, que la tenemos a nuestras espaldas con ese manto de seda rojo. Hoy otra curiosidad, que si no la sabes te la cuento yo, no viene con oro, sino con plata, ¿no? Para un poco... Sí, es como, ha bajado el estatus, efectivamente, efectivamente. Viene de peregrina, ella viene de peregrina y como entonces misionera. No viene con oro, como misionera y no viene con plata. Pues señoras, señores, sobre todo aquellos que están en los hospitales y en sus casas, que la Virgen nos ayude. Muchísimas gracias, José Manuel. Nosotros seguimos en Mírame Televisión con ese seguimiento especial que estamos haciendo a la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife y a San Cristóbal de la Laguna. Con ese eslogan, vengo a verte. Seguimos viéndonos. Gracias y buenas tardes.